Unhas 30 embarcacións participarán esta fin de semana na regata Mar de Finisterre Trofeo Pitusa Sabín, unha das grandes probas da clase cruceiro. Nosotros tenemos dos grandes pruebas de cruceros que hacemos de forma ininterrumpida, una de ellas mira al Cabo de Corrubedo, otra al Cabo Finisterre, y en este caso, bueno, ambas son espectaculares por su navegación, pero el caso de Mar de Finisterre pues especialmente atrae a gente, a regatas, a regatistas e incluso personas que navegan a lo largo de nuestra costa a una distancia más alejada, hacer bordos más someros en la costa y disfrutar de unas zonas que no son habituales. Tiene su complejidad y de ahí precisamente su reto, ¿no? Y que espero que, igual que este año, estamos manteniendo un nivel de participación muy alto, debido a este tipo de pruebas, tal como lo hace, gracias a Pitusa y a Jacinto, pues mantener este nivel que yo creo que lo hace atractivo a los participantes. O percorrido destaca pola súa beleza, pero tamén pola súa complexidade, cun traito de navegación por mar aberto e a presenza de numerosos baixos, especialmente na zona dos Miñarzos. Saliendo de la ría de Muros, que son aguas cómodas, calmas, relativamente fáciles, ya enseguida llegamos a la boca de la ría, al Meixón o a los Meixidos, según como o Leixoes, según en qué carta se mire. Hay un tramito de navegación por mar abierta hasta que se llega a los Miñarzos, que es otro punto delicado, lleno de bajos. Ainda que acada xa a súa 35ª edición, hai 9 anos que esta regata sumou o patrocinio da parella formada por Jacinto Hernández e Pitusa Sabín, que en dende entón dá nome ao trofeo en recoñecemento ao seu apoio á vela. Que para mí non só é un evento deportivo, pero é un tributo para esta señora, que sempre ha sido moi altruista, muy altruista con la gente que necesitó algo en esta zona. Siempre ha estado dispuesta a lo que fuera. Es un tributo a ella. A prueba es puntuable para el Campeonato de España de Cruceiros y el Campeonato Galego de Clubs Náuticos.